Hola. Buenas. Buenas tardes. Eh, ya vamos a ir. Eh, voy a empezar a llamar a los eh, panelistas para que vayan viniendo. Yolanda Martínez, Eduardo Chomali, Gonzalo Navarro, el Raquel Gato y el ministro de Ciencia y Tecnología y Kemli Camacho. Bueno, vamos a ir eh, comenzando. Esta, la primera sesión de la tarde eh, se llama Percepción Multistakeholder de la Economía Digital. Los panelistas son Yolanda Martínez, de Estrategia Digital de la Secretaría de Función Pública de México, Eduardo Chomali, de la Asociación Interamericana de Empresas de, Colum de Telecomunicaciones. Gonzalo Navarro de la Asociación Latinoamericana de Internet, eh, Raquel Gato de ISOC, Kemli Camacho, la coordinadora general de la cooperativa Sulabatsu, Y queremos dar un saludo especial al ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, Marcelo Jenkins, que se encuentra aquí con nosotros. Le agradecemos que haya sacado tiempo de su agenda para para participar en este panel. Y eh, la moderación está a cargo de Pedro da Silva, secretario de la División de Sociedad de la Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, moderador remoto Matías Jackson, y la relatoría está a cargo de Agustina Calegari. Muchas gracias. Ok, eh, muy obrigado por la presentación. É uma honra estar aqui e mediar esse penúltimo painel do LACGF9. É, o propósito do, da nossa sessão de hoje é discutir um pouco a situação da economia digital na América Latina e Caribe, buscando, por um lado, identificar os fatores que podem promover é, esse setor aqui na nossa região, e, por outro lado também buscar identificar os problemas que têm é, mantido a nossa região América Latina e Caribe na situação mais de consumidor de produtos, bens e serviços digitais do que propriamente de produtor. Então, é, nesse debate a gente deve é, abordar temas que eu considero incontornáveis para discutir esse assunto. Por exemplo, a questão do estímulo a é, ao empreendedorismo, o estímulo à inovação, questões relacionadas ao comércio eletrônico, é, questões relacionadas à adoção de tics por pequenas e médias empresas. Então uma série de fatores que eu acho que podem ser abordados nesse, nesse painel. É, o, a organização vai ser como de praxe, vamos começar por intervenções pontuais de cada uma de cada um dos nossos convidados, Sete minutos, e aqui eu já peço desculpas de antemão, vou ser muito chato com o tempo, porque nós estamos com uma agenda muito, mas muito carregada agora à tarde. E depois, bom, meia hora de um debate com o público e algumas palavras finais, dois minutos por, por convidado. Ok? É, vamos começar é, aqui em ordem alfabética, mas dando preferências. As mulheres, vamos começar com a Kemli Camacho. É, Kemli, o, o surgimento e a difusão da internet é, trouxe não apenas, é, trouxeram não apenas, é, propiciaram não apenas um, um novo espaço para se realizar negócios, mas também propiciaram, resultaram em mudanças de paradigmas de como se fazer negócio. Acho que um exemplo muito claro é a questão é, da economia colaborativa, né? que tem sido assim, um assunto bastante em voga. Eu sei que a Sulabatsu é, tem se interessado por esse tema, inclusive é, questões relacionadas às fo novas formas de organização econômica relacionadas às TICs. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Bueno, eh, buenas tardes. Espero que hayan almorzado muy bien. Yo quiero eh, hablarles un poco de la eh, cooperativa Zulabatzum, eh, sobre todo porque eh, quisiera contarles que con nuestra empresa. Nosotros estamos tratando de establecer y de experimentar, tenemos 12 años de estar experimentando nuevas formas empresariales para la economía digital. Estamos desarrollando este experimento en Sulábuazú desde hace 12 años porque nosotras no quisiéramos que la economía digital en la región latinoamericana solo estuviera sostenida por los grandes parques tecnológicos que están cubriendo nuestra región latinoamericana. Los grandes parques tecnológicos son muy importantes, no, no vamos a decir que, que no sean importantes para la economía digital, pero nos preocupa que solamente sea a partir de este modelo de parques tecnológicos que de alguna manera se constituyen en ciudades. Independientes, con una dinámica propia, desconectada del resto de eh, la realidad de los países donde se ubican estos parques tecnológicos. Esto, digamos, el, el modelo de parques tecnológicos también eh, va generando una serie de, de, de jóvenes, de personas jóvenes, que son principalmente las que se logran. Emplear en esos parques tecnológicos de personas jóvenes que, que, que tienen todas las condiciones garantizadas dentro de estos parques tecnológicos y que a partir de eso se convierten en jóvenes hiperconectados, sumamente desconectados. Nosotras hemos pensado que pueden existir otras formas empresariales para la economía digital y por eso hemos optado por un modelo de empresa eh, social, de empresa de economía social que está basada en eh, la cooperativa autogestionaria o la cooperativa de trabajo asociado. Nos preocupa también eh, que en la región latinoamericana la economía digital solo se base también en el impulso a startups y a espacios de coworking. Eso también nos preocupa porque las startups eh, son modelos ágiles, pero yo diría modelos rápidos de generación de negocios cuyo objetivo principal es el éxito final. Y este, realmente nosotros creemos que tenemos que empezar a impulsar emprendimientos de base digital que estén interesados en transformar a profundidad las realidades y las problemáticas que eh, eh, tiene nuestra región. Quería también referirme eh, rápidamente a, al tema de la problemática del empleo en la economía digital. El día de ayer, Cisco indica que eh, hay un faltante de 449 mil personas en técnicos ingenieros eh, del área de informática, de computación en la región latinoamericana. Un faltante, una brecha de 449 eh, eh, personas de recurso humano. Eh, para, para esta área. Sin embargo, es muy necesario preguntarse cuál es el tipo de recurso humano que están requiriendo estas empresas. Es muy important, importante preguntarse cuáles son los perfiles que se están buscando para eh, cumplir con estos 449 mil vacantes. Digo esto porque, eh, por ejemplo, los ingenieros e ingenieras de mi generación. Que, que son de 50 años o más ya empiezan a quedarse sin oportunidades laborales en la economía digital Entonces estamos hablando de cierto eh, tipo de, de, de empleo verdad que es el que estamos eh, el que se está demandando. Nos preocupa también mucho que se generalice, nos asustan mucho términos como los millennials, donde se trata de caracterizar a un grupo poblacional que nació en un determinado año como si fuera un grupo homogéneo, cuando realmente los jóvenes y las jóvenes son muy diversos y muy diferentes de acuerdo al contexto de donde provienen a nosotras en sulabatsu nos anima mucho que existan por ejemplo en el caso de costa rica este, que la economía digital también esté dinamizada por pequeñas empresas como es el caso eh, de nuestro país, ¿verdad? Y creemos que estas empresas de economía digital deben fortalecerse como pequeñas empresas porque contribuyen a hacer la distribución y redistribución de la riqueza en el marco de la economía digital. Quiero decirles que en Sulabatsu hemos optado por este modelo empresarial porque creemos que eh, hay que impulsar dentro de la economía digital modelos asociativos de emprendimiento. La economía digital eh, tradicional está impulsando mucho más modelos individuales de emprendimiento. Creemos que es muy necesario este, apoyar el desarrollo de modelos asociativos de emprendimiento que construyan una economía digital basada en las personas y no basada en el éxito, que es como la palabra mágica de la economía digital. También nos preocupa mucho que esta economía digital esté sustentada en empresas que sean multidisciplinarias e interdisciplinarias. Nos preocupa que, que carreras, eh, que profesiones como las de las áreas sociales, se estén despriorizando dentro del de modelo de la economía digital. Porque la economía digital, para que sea para todos, tiene que construirse a partir de los múltiples saberes. Eh, creemos que es sumamente importante desarrollar modelos empresariales y empresas que contribuyan con eh, potenciar el conocimiento local, pero que el conocimiento local no sea un commodity, ¿verdad? Que no se utilice eh, simplemente para la comercialización. Y en último término, queremos decirles que la economía digital se ha considerado como economía global, nosotros creemos que hay que construir economía digital local. Muchas gracias. Yes. Pasando adelante, Raquel. Eh, a OCDE... Eh, pouco mais de um mês eh, realizou aqui na nossa região eh, em Cancún no México a ministerial sobre economia digital e e eu sei que a IStock tem eh, seguido com especial atenção né a discussão nesse nesse assunto também em especial no que diz respeito à defesa né, da internet aberta e de uma conectividade global Queria que você avaliasse um pouco, assim, alguns dos resultados da ministerial, que pudesse é, nos indicar de que maneira ela pode inspirar o desenvolvimento aqui na da economia digital na nossa região. Obrigado. Obrigada, Pedro. É, primeiramente, eu falarei em português, assim aproveitamos que temos tradução, é, mas antes, queria aprovechar que estamos acá com o ministro e com nossa anfitriona Kenlyn, para agradecer-lhes essa eh, recepção em Costa Rica, seu belíssimo país. Muito eh, bueno, obrigada. Bom, agora em português. Eh, como Pedro. Vocês me. Ah, escutam sim. Eh, bom, como o Pedro estava falando, nós tivemos no mês passado a reunião da OECD, a Organização eh, para a Cooperação eh, Econômica né, e Desenvolvimento, que. Eh, que tratou exatamente do tema de economia digital. É, e isso não veio é, simplesmente por coincidência. Né? É exatamente é, o, o grande tema que nós temos agora, o grande desafio que nós temos agora, é para construir um futuro habilitador, né? um futuro é, de empoderamento. É, para explicar um pouquinho ao ECD... É, ela é composta por vários governos, é, mas é, existem grupos de trabalho é, a partir de cada setor. A ISOC, precisamente, participa do ITAC, que seria o, o grupo técnico. Né? Nós funcionamos como secretaria. É, existe também o grupo da sociedade civil é, e o grupo dos do sindicatos e das militâncias. É, bom, e de uma forma multissetorial, se trabalhou numa declaração final baseada em quatro, em quatro grandes temas, né, voltados para a economia digital, que seria exatamente a internet aberta, a conectividade global, a confiança nesse entorno digital e é, o, as oportunidades de empregos e é, a criação de habilidades. Né? E... Bom, já, já houveram duas reuniões ministeriais anteriores, para vocês terem uma ideia, em 1998 sobre comércio eletrônico e em 2008 sobre a economia na internet. Essa reunião foi um pouquinho distinta, quando a gente fala economia digital, é a economia da internet. Né? E aí eu vou me focar. É, nos dois primeiros pontos, né? Internet aberta, conectividade global. É, se nós tivermos tempo e não causar um incidente diplomático, eu abordo o seguinte. Exatamente, a cara. Bom, é, mas quando a gente fala de internet aberta, né? é, a gente tem que lembrar um alerta. Um, um alerta importante. Em geral, eu sou bem positiva com, com relação ao futuro, é, mas a, a gente precisa ter em mente que a internet ela não está garantida. Internet is not for granted, né? É, a internet ela foi construída, construída com valores, com princípios fundamentais, e um deles, né, que é, é precisamente o que permite essa inovação, que permite que é, empreendedores pequenos, que jovens inovem, é, e levem para a economia digital novos modelos, novas plataformas, é chamado o princípio de permissionless innovation, é, a permissão, é, a inovação sem permissão. Tá? É, e esse conceito ele é fundamental, foi fundamental e, e segue fundamental é, para uma internet aberta. Não se trata de uma anarquia. Não, não, não quer dizer que você é, que as leis não serão aplicadas. Quando você fala de uma inovação sem permissão, significa que é, um novo empreendedor, ele simplesmente pode lançar esse seu novo produto, esse seu novo serviço, é, um novo modelo de negócio, é, sem pedir uma permissão para uma autoridade central da internet. É, e essa construção, né, esse desafio regulatório que nós temos... É, à frente de como manter uma, uma economia digital próspera e manter é, a base de uma internet aberta, nos coloca algumas questões: Que escolhas faremos? Porque a tecnologia ela vem e ela substitui e recria, reinventa. mas as decisões humanas, as decisões regulatórias é que farão esse futuro? Quais são as perguntas? Nós seremos flexíveis ou nós seremos rígidos? Nós permitiremos é, uma consolidação ou nós permitiremos uma fragmentação? Nós permitiremos que novos modelos, que novos negócios, que novas tecnologias é, sejam libre, livremente é, parte dessa economia digital? Ou é, nós defenderemos uma internet aberta, uma rede de redes? Uma internet que é, é globalmente interconectada, com uma adoção voluntária de protocolos, ou nós deve, defenderemos algo é, similar, análogo ao antigo modelo de telefonia? Será que cabe né, manter antigos modelos ou repensar novas regulações, ou é, no, novos ambientes e entornos regulatórios? e essa preocupação, né, essa construção, essas decisões, elas não serão de um só ator, não será somente o governo, não será somente o setor privado é, ou os empreendedores ou até a comunidade técnica, ela vai mais além, né? É, é o conjunto desses desses atores é o multissetorialismo, que a gente tanto fala, mas eu diria que além dos atores tradicionais nós precisamos trazer para esse debate, para essa construção os usuários. Né? É, esse usuário final, aqueles que, que nos trazem a demanda, que Bom, determinam doutor. os usos. Bom, é, então, para concluir, é <laughs> eu não, não vou chegar nos outros pontos, muito bem, é, falemos depois. É, eu queria realmente passar essa mensagem. Né? Quando a gente fala de economia digital, assegurar que essa inovação, né, é, sem permissão, ela esteja presente e é, que nós tenhamos uma internet é, que vá de qualquer lugar para qualquer lugar, uma internet para todos, verdadeiramente para todos, relevante, e é, que todos aproveitem as oportunidades que estão aí. Obrigada. Muito obrigado, é, Raquel. É, se manteve no horário. É, um exemplo a seguir. <laughs> Eu posso voltar para casa. Vamos a pasar entonces ahora para Yolanda. É, Yolanda, gracias por estar aquí ya en no su segundo panel consecutivo. Sí, hoy, hoy me pusieron a trabajar, lo cual agradezco mucho, porque todos son temas bastante relevantes. Yo creo que una reflexión que ha sido un común denominador, ¿el Internet llegó para quedarse? Yo creo que nadie nos podemos manejar un planeta sin Internet, al mundo sin Internet. Eh, la manera en cómo hoy socializamos, la manera en cómo hoy la economía se mueve es súper diferente gracias al Internet. Y es responsabilidad de todos asegurarnos que ese Internet se mantiene libre, que ese, ese Internet se mantiene neutro. Y justamente mecanismos tan importantes de cooperación como es la agenda digital para la región tiene como una de sus prioridades el mercado único digital. Y cuesta mucho trabajo y es un gran reto articularnos todos los países, porque si bien todos buscamos y compartimos los mismos principios, cada uno de nosotros también tiene un marco regulatorio y un marco institucional con el cual tenemos que empalmar y combinar para poder alinear esos principios a nuestras realidades locales. Y eso es un gran reto, porque también somos una región muy diversa en nuestros procesos democráticos. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la Agenda Digital para la Región en este sentido? Uno, hubo una reunión muy importante durante la ministerial donde se sacó una resolución y en esa resolución se marcó como una prioridad y se expresó esa buena voluntad de parte de todos los participantes de trabajar en lo local, en alinear todos los esfuerzos y los ecosistemas para promover un fácil movimiento de bienes y servicios que esté vinculado a la industria digital, y eso implica articular y modificar muchísimas políticas de impulso al emprendimiento, donde se dé una alta prioridad a la innovación digital, al emprendurismo basado en lo digital, a la interrelación entre los diferentes actores del ecosistema utilizando medios digitales. Otro gran reto que tenemos es cómo nos coordinamos entre todos los países de, de la región para tener una, de, una adecuada protección al consumidor y los datos personales independientemente de su nacionalidad. Y esto tiene que ver mucho con soberanía, con fronteras en una cosa que no tiene fronteras porque el internet es libre, ¿no? Y sin embargo, este creemos que los mismos procesos divisorios geográficos se aplican a algo que es que debe de fluir y que debe de ser para todos y que debe de ser universal. Entonces, es ese reto de tratar de regular algo que debe de fluir, que trae tantos beneficios, que debe de ser de libre acceso para todos, nos ha puesto en una gran encrucijada de ser innovadores, a quienes nos toca también regular y de aprender que en este reto de encontrar un equilibrio no estamos solos en el ejercicio y que una comunidad basada en escuchar a las múltiples partes interesadas, siempre va a traer los mejores resultados. Otra cosa que también es un gran reto en materia de economía digital son los regímenes eh, fiscales. Cada país, cada, cada economía tiene sus propias reglas de comercio y la mejor manera de afrontar eh, los retos en maneras fiscales y de aranceles es justamente como región compartir grandes principios que debamos de promover en nuestras regulaciones para garantizar esa libertad de productos, esa agilidad que yo pueda pedir algo y recibirlo en otro lado, que pueda utilizar cualquier tarjeta de crédito, no importa de dónde venga y la transacción esté segura, eh, que pueda utilizar diferentes mecanismos de transacciones electrónicas, que sobre todo manden un mensaje muy claro de confianza al consumidor. Son grandes retos muy importantes, es una regulación conver convergente, súper innovadora, súper retadora y me dio mucho gusto que quedara como una de las prioridades de la agenda digital para la región. En la siguiente semana hay una reunión del grupo de trabajo. Simplemente ponernos de acuerdo entre los participantes del grupo de trabajo en cuáles van a ser las prioridades, cómo vamos a armar el diagnóstico, cómo vamos a empezar a delinear qué es lo que nos toca hacer a cada uno dentro de, dentro de nuestro ámbito de acción buscando un objetivo común, es un gran reto. Entonces felicito a todos los que están aquí, que también forman parte del grupo de, de, de trabajo, eh, y a todos los que formamos parte de esta comunidad, tener siempre presente que el Internet llegó para quedarse, que el mundo es digital, la economía es digital, y todos somos corresponsables de garantizar que así siga. Gracias. Muito obrigado, Yolanda. Foi bom você ter mencionado a questão do mercado único digital. Acho que nos permite dar uma ponte agora para o nosso colega Eduardo, que é da Asiet, e A Ciete foi, digamos assim, a é quem propôs a criação do grupo de trabalho de mercado único digital ano passado é, na ministerial do, do México, né? E agora o México assumiu essa a, a liderança desse desse grupo de trabalho. Entonces, Eduardo, sería interesante si pudiese compartir con a gente un poco la experiencia de ese grupo y también las nuevas tendencias de la economía digital que você identifica en la región. Perfecto. Eh, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Eh, Agradecerles no solamente su presencia, sino también eh, todo el aprendizaje y conocimientos y mensajes que hemos compartido en estos días desde las diferentes visiones. Bien, yo quiero ir un poquito más hacia atrás eh, y conversar un poco sobre las tendencias de, de la economía digital, un eh, poquito a nivel global, luego también hacia América Latina. Y vemos que la tendencia principal es muy clara, y es que durante la última década, eh, la economía digital se está moviendo desde la conectividad como tal hacia las ofertas de valor sobre Internet. Sin duda, avanzando hacia un contexto en que prácticamente, excepto en conectividad, las grandes compañías de Internet avanzan en todos los eslabones de la cadena de valor del ecosistema. Y estamos hablando de creación de contenido, de plataformas de agregación, de servicios de mensajería y de comunicaciones, estamos hablando de plataformas de, 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 de alojamiento y también de la creación de dispositivos terminales. Y toda esta tendencia se traduce en la concentración de mercados en los servicios sobre Internet, en una fórmula que hoy podríamos hablar de... Un, 9690, un 90, 6, 90, un 90% de cuotas de mercado, un 6% de tributación efectiva a nivel regional y un 90% de rentabilidad. Situación que, sin duda, para ciertas plataformas se constituye una asimetría respecto a otros jugadores de la cadena de valor. Y esto se traduce especialmente en servicios como buscadores. Situación que Europa está viendo muy de cerca eh, en, en términos de competencia, también eh, con relación. Eh, a, a, a sistemas operativos móviles que hoy en día, sin duda, tienen una gran posibilidad de determinar quiénes son los ganadores y perdedores en esta economía digital. Y todo esto en un escenario caracterizado por la falta de interoperabilidad y portabilidad en los servicios eh, prestados sobre Internet. Si vamos un poquito hacia afuera y analizamos cómo se encuentra un poco el reparto eh, de valor en, en la economía digital, vemos que se trata de una economía fuertemente basada en Estados Unidos. Si miramos, por ejemplo, la distribución de valor de las 64 compañías de Internet con capitalización bursátil superior a 1.500 millones de dólares, encontramos que el 83% a nivel global, esas empresas son de Estados Unidos, el 9% son de China, el 4% de Japón, el 2% de Europa. Y en América Latina nos encontramos dentro del 2% restante del mundo. Entonces, en América Latina, sin duda debemos sentirnos orgullosos sobre los avances que hemos tenido en los últimos 10 años en materia de conectividad. Parece que venimos cerrando a buen ritmo eh, brechas de conectividad, brechas de acceso. Aún faltan desafíos muy importantes. Nos falta un 50% de latinoamericanos por conectar. Pero, bueno... Más allá de los desafíos venimos avanzando a buen ritmo y ello hoy se traduce en que tenemos una economía digital, un ecosistema que hoy por hoy contribuye en promedio un 4,30% del PIB latinoamericano y genera en total más de 900.000 empleos al año entre el 2005 y el 2013. Sin embargo, pese a estos avances, no estamos avanzando para nada en absoluto en la misma velocidad en la construcción de una economía que aproveche el potencial de Internet y de la innovación para reinventarse somos cada vez más y más usuarios de internet pero no son tanto los nuevos emprendimientos ni tampoco las nuevas aplicaciones que estamos creando a nivel local en américa latina en bueno, américa latina es la región más atrasada del mundo en la producción de contenidos locales si atendemos a los sitios locales a los sitios de internet más visitados encontramos que solamente uno de cada cuatro son latinoamericanos entonces y, y bueno, esos portales básicamente de noticias y de e-commerce, donde tenemos cierto liderazgo. Entonces, lo que debemos preguntarnos es: ¿cómo maximizar el rol que ocupa la economía digital en el desarrollo de nuestros países, complementando un modelo económico hoy por hoy basado fundamentalmente en la extracción y exportación de recursos naturales hacia una economía donde la innovación y la creatividad juegan un rol central? Por tanto, ya lo hablamos en la mañana, tenemos dos desafíos muy grandes en la región. Por un lado, mayor conectividad, lo vimos en la mañana, no me voy a atrever mucho en ello, con todos los desafíos que ello implica. Pero también tenemos otro desafío muy importante, el desarrollo de una mayor economía digital, una economía basada en la innovación, el emprendimiento. Somos campeones mundiales en el consumo de servicios digitales, básicamente en redes sociales y video, pero estamos siendo consumidores de plataformas y servicios foráneos, transfiriendo riqueza fuera de la región. Ejemplo de ello, la balanza de tráfico de Internet. Si prestamos atención a ella, más del 60% del tráfico de la red es internacional. Adicionalmente, hay que considerar otras variables. Dado el modelo de negocio de las plataformas que principalmente consumimos, encontramos que la contribución directa de dichas plataformas no es tan significativa comparada con el valor que crean y que se va al exterior. Generan, por ejemplo, solamente 9.000 empleos en la región. Solo Mercado Libre y Despegar generan más empleos que Twitter, LinkedIn, Facebook eh, juntos en la región, y también en la mayoría de los casos tampoco contribuyen fiscalmente. ¿Mm? Entonces, el desafío también que tenemos adicional por otra parte es cómo es nuestra región logramos avanzar hacia alcanzar una masa crítica tanto de recursos económicos como de capital humano. Tenemos por un lado el dato de que invertimos poco comparativamente en capital de riesgo, entre 2010 y 2013, en América Latina invertíamos aproximadamente 2 dólares per, per cápita en capital de riesgo. Mientras que en Israel, esta cifra asciende a 800 dólares, en Estados Unidos a 415 y en Europa a 38. Entonces tenemos un desafío muy importante ahí. Bueno, la importancia y cómo pensar hacia un mercado único digital latinoamericano. ¿Mm? Sin duda sabemos que América Latina tiene el desafío de promover la generación y consumo de contenidos propios. Y a partir de ahí, eh, sería muy bueno pensar en qué bueno sería pensar en eliminar barreras para que, por ejemplo, un chileno vea un mercado digital potencial de 600 millones de habitantes y no uno de 18. ¿Mm? También tenemos que ver otras cuestiones, por supuesto, sin duda, materias de aspecto, interacción de redes, políticas de ciberseguridad. Y en ese sentido, creo que el caso de Europa puede ser muy interesante, porque como vieron, en el último año... Eh, bueno, en los últimos años vienen avanzando eso, una estrategia de mercado único digital, eh, y, tienen, y enfrentamos desafíos comunes con Europa. Tenemos un mercado fragmentado, en nuestro caso con la ventaja de que compartimos prácticamente dos idiomas comunes: español, portugués. Bueno, prácticamente español, pero tenemos una ventaja competitiva en ese sentido. También, por otra parte, tenemos la necesidad de mejorar el acceso eh, tanto consumidores como empresas de bienes digitales. Tenemos el desafío de armonizar fiscalmente para que realmente explote la, la conectividad. Y bueno, solamente ya para finalizar, eh, señalar que sí, es verdad, Europa está operando en el marco de la Unión Europea y una institución con capacidad de, de obligar toda la toma de decisiones a los países miembros, pero tenemos que aprovechar mecanismos como el que tenemos en América Latina, tratados vigentes y también la oportunidad que nos comentaba Yolanda hace un momento, para ver cómo avanzamos hacia una América Latina donde realmente el ecosistema esté eh, orientado hacia el servicio y desarrollo de nuestros países. Portanto, creo que chegamos tarde à revolução industrial. Não podemos perder-nos a digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo, e obrigado por é, trazer aqui para a gente dados né, concretos, que eu acho que nos dá uma dimensão exata dos desafios que a gente tem pela frente. Queria agora passar para o Gonçalo. É, Gonçalo, você. Durante a sua carreira profissional, você transitou entre é, a iniciativa privada e o setor público. Né? E agora você está à frente de uma entidade que é, tem, é, sem fins lucrativos, mas tem como propósito pensar e desenvolver a internet aqui na, na região. Certamente é um grande desafio, é, mas acho que a, a sua experiência nesses dois setores acho que te deu uma noção de... Quais são que de que forma cada um, cada setor pode contribuir para o desenvolvimento da economia digital? Eu pudesse falar um pouco sobre isso também. Obrigado. Muito obrigado. boa tarde a todos. É uma pergunta muito, muito interessante porque aponta ao coração de lo que é o desenvolvimento da economia digital aqui na região. Na verdade quando por exemplo escutávamos recién respeito ao mercado único digital que una, es una propuesta bastante interesante. Hay que ver que en realidad lo que falta en Latinoamérica es la creación de un mercado digital antes de empezar a hablar de mercados únicos digitales. Entonces la contribución de todos los actores dentro del ecosistema es realmente importante para lograr ese objetivo que es la creación básicamente del desarrollo de la economía digital en la región. Partiendo del la, de la estado de situación en la región, eh, observamos que... Junto con crear estas condiciones para un mercado digital o para la economía digital, es necesario tener en consideración que el elemento regulatorio es un elemento esencial en la ecuación de lo que se requiere para el desarrollo de la región. Eduardo, por ejemplo, apuntaba recién a la cifra impresionante del desarrollo de Internet en Estados Unidos versus eh, otra región en el mundo, o, sea, o, o de las empresas de Internet en Estados Unidos. Al lado de un, no, no, no recuerdo bien la cifra, pero un 83% versus un 9% de TINAM versus un 2% de otros. Eso es impresionante y obedece a ciertas lógicas y a ciertas condiciones que se dan respecto de modelos de regulatorios que ocurren en ciertos lugares y un poco también lo que hablaba Raquel antes de, de la aproximación permissionless o sin permiso respecto de cómo tiene que desarrollarse la economía. El otro día yo propugnaba que antes de la regulación lo que nosotros necesitamos es fomentar la innovación y que la regulación en realidad debería venir después de que se desarrolle la innovación, que es un poco la aproximación que decía Raquel. Eso es muy cierto. Si uno habla con los innovadores y con los emprendedores acá en la región, cuando tienen idea, la, cuando tienen la noción de montarse un negocio o de cómo desarrollarlo, eh, acá nuestra compañía de Surabatsu decía exactamente que tienen la, la, la noción del éxito. Sí, es parte y también existen otros modelos y otras aproximaciones de cómo hacerlo. Están pensando en desarrollar su negocio en un ambiente libre que les permita dar rienda suelta a su creatividad. Muchos de ellos se inspiran en este 82% de empresas norteamericanas que son exitosas y que realmente han cumplido con el desarrollo de su... o se han instalado... Eh, Adecuadamente en distintos nichos de mercado, porque hay que recordar también que la economía digital avanza de la mano de la digitalización general de todos los servicios y nichos económicos donde se van ocupando. Por lo tanto, cuando tenemos este clutch, más o, menos, o este, este toque entre lo que los innovadores o la, los emprendedores piensan que es la economía digital y los entornos regulatorios que existen en la región, donde eh, ante tecnologías disruptivas o ante empresas que crean ciertos problemas regulatorios ciertos, eh, o ciertas condiciones que sacuden las estructuras generales a las que estamos acostumbrados, la reacción inmediata es regulemos esto, veamos cómo lo solucionamos. La, el primer paso es, o la, la, primer, la, la primera intención aquí en Latinoamérica generalmente es ver cómo solucionamos el problema a través de una ley. Necesitamos una ley para regular esto, necesitamos una ley para regular todas las aplicaciones. Porque una aplicación ir, 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 irrumpe en un mercado, vamos a sacar una ley general que va a, a solucionar todo y cada uno de los problemas de Internet que van desde eh, temas de contenido a cómo se cobran o los temas de tarificación, en fin. Esa no es la aproximación que nosotros que, eh, eh, estimamos que es, que es correcta. Y si vemos otros eh, modelos regulatorios y otras formas de enfrentar la economía digital, veremos y nos daremos cuenta por qué ciertos eh, países han tomado la delantera respecto del desarrollo de sus propios de, de sus propias industrias digitales. Eso es por un lado. Ahora, <coughs> nuestra aproximación respecto a los modelos de cómo deberíamos hacerlo acá en la región eh, es bastante clara. Es cierto que acá en la región estamos un poco atrasados y siempre hemos estado un poco atrasados respecto a las tendencias, no solamente en la economía digital, sino que en otros, en otros temas regulatorios, en otros avances eh, económicos a lo largo de nuestra historia. Pero lo que sí nos permite ver nuestro relativo atraso y dar incluso la velocidad que tiene el desarrollo de la economía digital es ver exactamente qué modelos han sido exitosos y qué modelos no han sido tan exitosos en, en ese desarrollo. Parece ser que, como les decía antes, el modelo Permissionless ha, eh, ha sido un catalizador del, del desarrollo de la economía digital. Y esto no significa que la economía avance en una ausencia de regulación, sino que lo que les decía el otro día es que la regulación tiene que darse conceptualmente y adecuadamente respecto al objeto que se tiene que regular. Eso es lo primero. En la experiencia de Latinoamérica, nosotros hemos visto, y en esto discrepo un poco respecto a Eduardo del, del, del tema de la, del, del mercado único digital o de la experiencia europea, como latinoamericanos nosotros hemos visto que estos planes gigantescos, unívocos, que componen todos los elementos de la economía digital, y en realidad cortar y pegar el, el, la experiencia europea con todas las diferencias que tenemos eh, eh, cultural, regional, orgánicamente, no va a funcionar. Acá lo, que, en, en, acá lo que necesitamos en la región es tomar este entorno digital, ver cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las dificultades con las que día a día los innovadores, los emprendedores se ven enfrentados en la región, y al mismo tiempo... Darnos cuenta que dentro de la región sí tenemos modelos exitosos, sí tenemos ejemplos de buenas prácticas regulatorias que han fomentado o que han descomprimido esos cuellos de botella. Por ejemplo, en el caso de México, tiene una muy buena legislación respecto de datos personales, que realmente ha fomentado el sector eh, de la economía digital en ese aspecto en, en, en México. En el caso de Chile, el otro día, o en el, ayer, por ejemplo, veíamos que existe en el marco civil de Brasil y en el caso de Chile una regulación adecuada respecto de la responsabilidad del intermediario en internet. Entonces, si empezamos a ver sectorialmente o incluso por país o por regiones, sí hay eh, experiencias que son plenamente aplicables a Latinoamérica porque son experiencias basadas en formatos jurídicos, en formatos económicos que son relativamente similares. Entonces, nosotros pensamos que el ejercicio en vez de partir de la base de un plan gigantesco arriba, que después se ha bajado abajo con todas las dificultades que puede tener, es más que nada un proceso que parte de abajo hacia arriba, identificación un de identificación okay, de cuáles son esos cuellos de botella y cuáles son las soluciones que la propia Latinoamérica ha prestado a esos problemas. Nosotros estimamos que esa es una alternativa bastante viable y posible y factible de, de, de medir en cuanto a resultados en el corto plazo acá en la región y es un poco lo que nosotros estamos empujando dentro del grupo de trabajo de Mercado Único Digital, que ojalá el día de mañana pase a ser un grupo de trabajo de economía digital dentro del plan ILAC de, que, que lleva a cabo CEPAL. Eh, creo que me voy a detener ahí. Espero que, que haya espacio para, eh, para el debate y las preguntas que vengan del público y le agradezco mucho. Gracias. Y Gonzalo, muchas gracias por su diagnóstico. Eh, Ministro Marcelo Jenkins, é, aproveito para agradecer novamente a sua presença, a partir da, apesar da, da agenda muito apertada. É, vamos agora, acho que estamos aqui na Costa Rica, pensar um pouco no âmbito nacional. É, se eu pudesse falar um pouco sobre os êxitos né, do desenvolvimento da economia digital aqui é, é, no país e também dos desafios, né, dos retos. Aquí, eh, aquí no, en la Costa Rica. Obrigado. Como no, buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer a toda la organización y todas las personas que vinieron a, esta, a este simposio en conferencia de tres días. E, ha sido un placer tenerlos aquí en Costa Rica y espero que haya sido muy exitoso. Comencemos por definir qué se entiende por economía digital. Este, si ustedes analizan, fue un término que fue acuñado hace aproximadamente 20 años por un autor que se llama Don Topscott, que escribió un libro. En ese momento la Internet comercial empezaba a despegar apenas, principalmente en los países desarrollados. Y él envisionó cómo esto iba a afectar la manera como se venden bienes y servicios en todo el mundo. Y bueno. Ahora, 20 años después, no, nada podría ser más cierto que eso. La economía digital se refiere a cómo estudiar, cómo es que la, cambia la forma, cómo los usuarios compran bienes y servicios de todo tipo, no solo bienes digitales, de todo tipo, a través del de mecanismo de comunicación que se llama Internet. Antes, la única manera de comprar un bien y un servicio era por teléfono. Yo me acuerdo haber comprado hace 30 años tiquetes aéreos llamando a una agencia por teléfono. Uno pasaba 10 minutos hablando y le mandaban el tiquete aéreo. Y llegaba un sobrecito con el tiquete aéreo impreso. Bien, hoy en día todo eso es automático. Despegar.com, Expedia, lo que sea, sin que me dé un papel. No hay correo de por medio, no hay llamada telefónica. Eso se llama una economía básicamente de margen cero. El costo de mercadear una unidad de producto o servicio llega a ser prácticamente cero. Entonces ya uno no para la empresa que produce el bien o el servicio, por ejemplo, una editorial, producir un libro no le va a costar 20 o 30 dólares y lo, por lo cual lo tiene que vender a 50 o 60 para ganarse algo y pagar el transporte y todo eso. El costo de producir una copia adicional de un libro en PDF es prácticamente cero. Es 0.01 centavo de dólar. Y mandarlo por internet cuesta más o menos lo mismo. Eso es la economía digital. Es una economía donde el margen de producción de una unidad de producto o servicio es prácticamente cero. Y eso obviamente cambia la relación entre consumidor y productor. ¿Qué puedo vender en la economía digital? Lo que yo produzca. Puedo ser Uber y vendo un servicio de transporte. Puedo ser una editorial y vendo libros, contenido. Puedo ser Netflix y vendo películas a básicamente costo marginal cero, puedo ser iTunes y vendo música, o puedo ser una pequeña pyme de productos orgánicos y vendo venduras y hortalizas vía internet con un costo de mercadeo prácticamente cero. No importa lo que vendo, lo importante es cómo lo vendo, cuál es el medio que utilizo, cómo me relaciono con mis clientes. Eh, ejemplos de empresas que nacieron con la economía digital bueno quizás la mejor sea google. google alguien un estudiante el otro día de la universidad me decía es que google es una empresa software no google no vende software quién le ha comprado software a google yo nunca en mi vida le he comprado nada a google software entonces qué diablos vende google cómo es que ganan cientos miles de millones de dólares es una de las empresas de tecnología más grande del mundo. ¿Qué es lo que Google vende? ¿Buscadores? No, Ese es un servicio que da. ¿Mapitas? Sí. ¿Pero qué? Pero eso no le produce el bienestar. Google es una gigantesca agencia de publicidad que nació de la economía digital y vende su publicidad no en televisión, no en radio, no en periódicos, lo vende en internet. Esa es la economía digital. ¿Y cómo lo vende? Con una compañía over the top que no paga un 5 por venderla por el medio que utiliza. No solo uno ve la publicidad de Google, sino que uno paga por verla, porque es uno el que está pagando el servicio de comunicación que le permite vía Internet comunicarse con Google. Es increíble. Antes a mí me vendían publicidad vía televisión, pero yo no pagaba la televisión. Hoy yo pago la Internet y además me venden la publicidad. Google le dio vuelta totalmente a la ecuación. Eso es economía digital. Hablando de Latinoamérica, los retos para insertarnos en la economía digital son gigantescos. 600 millones de habitantes, la mitad de quienes están desconectados de la internet. Nomás ahí perdimos la mitad de la población. De los 300 millones que sí están conectados, no están alfabetizados digitalmente lo suficiente para tomar ventaja de esto. Doy ejemplos. En China, mercado segundo o primero más grande del mundo en este momento, eh, usuarios de Internet ya suman más de 600 millones, es el mercado de Internet número uno, simplemente por el tamaño gigantesco del país. Los chinos no compran las cosas en los centros comerciales y en los moles. No van a ver películas al cine, todo lo hacen desde la casa, usando la economía digital. El mall más grande de China no es un mall físico. Esa liba va. Y eso hizo a Jack Ma el hombre más rico de China. ¿Y qué vende Jack Ma? Cualquier cosa. Con la economía digital. Muchas veces a un costo marginal. Prácticamente cero. Y se hizo el hombre más rico del mundo. ¿Qué tenemos que hacer para que eso funcione en Latinoamérica? Tenemos que producir una relación entre productor y consumidor que sea confiable y legalmente válida. En China. Nadie compra un celular en las tiendas. Xiaomi, la segunda empresa de celulares más grande de China, que ya está exportando a Latinoamérica con mucho éxito, no tiene una sola tienda en todo el país. No tiene una sola tienda en todo el mundo. Todo lo vende en Alibaba o en su propia página web. No gasta un 5 en mercadeo. Ni siquiera tiene Facebook. ¿Ustedes saben por qué no tiene Facebook? Porque en China no se puede ver Facebook pero si sí tienen WeChat, que es el equivalente, a un costo marginal prácticamente cero. ¿Qué logra Xiaomi con eso? Vender sus teléfonos celulares con la misma calidad de un Samsung un o de un iPhone a prácticamente la mitad del precio. ¿Quién se beneficia de eso? El consumidor. Estamos beneficiándonos en Latinoamérica de eso, ¿no? ¿Por qué? En Costa Rica al menos, nadie compra un teléfono celular vía internet. Los chinos sí lo hacen. Tenemos que preguntarnos por qué ellos sí están tomando ventaja de la economía digital y nosotros no. Hay algo que a ellos sí les funciona y a nosotros no nos funciona. Y es ahí donde como países latinoamericanos tenemos que ponernos e insertarnos en la economía digital, en la cuarta revolución industrial del siglo XXI y dejar de estar pensando en la economía del siglo XIX. Muito obrigado, ministro. É... Depois de ter escutado os nossos convidados aqui, eu vejo. Vamos abrir então aqui para o debate. Já vejo algumas pessoas posicionadas. Vamos começar aqui pela minha esquerda. Microfone, por favor. Alô? Muito obrigado, panelistas. Uh, soy sou Mark Datzger, da Universidade Estadual de São Paulo. Irei falar em português. É, uma coisa que eu gostaria de enfatizar a respeito do que foi discutido da economia digital para a nossa região é a questão linguística. Eu, antes de estar envolvido no meio de governança de internet, não tinha a apreciação sobre a importância de nós estarmos mais unidos linguisticamente na nossa região. Como brasileiro, eu não dava a relevância que eu, que eu sinto que, eu, que era necessária para a língua espanhola. E desde então eu tenho perseguido muito isso. E percebo que os, as outras pessoas que participam dos das becas e vêm para as reuniões sentem essa necessidade, tanto os brasileiros quanto todos os outros da América Latina. Mas é um esforço que não se percebe. Na, na indústria, não se percebe dos atores que estão fora do nosso meio ou fora desses fóruns internacionais ou desses contextos. É, não existe um interesse na produção de conteúdo que seja relevante para toda a América Latina, por exemplo, exceto em poucos casos, principalmente quando nós tratamos de produtos de mídia, mas também como sites de notícia ou sites de, de relevância que contemplem tanto a língua portuguesa quanto a língua, quanto a língua espanhola, além das outras línguas da nossa região. Então gostaria de adicionar esse comentário, é um comentário pessoal, e se algum dos panelistas gostar de adicionar uma coisa em cima, também gostaria muito de ouvir. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Vamos, acho que tomar algumas questões, depois a gente é, faz uma rodada aqui. Por favor. Soy Carlos Bogarin. Eh, estudiante de la Universidad de Costa Rica y parte de la comunidad de software libre. Lo repito por cada vez porque yo sé que esto va a estar en, en, en internet luego. Eh, existe la necesidad de pymes trans e interdisciplinarias que usen tecnología o que usen desarrolladores de tecnología eh, como habilitadores de nuevas formas de entrar a la economía digital. Es necesario capacitar a la población para que sepan que para emprender no necesitan gastar muchísimo dinero. En, eh, en tecnología, porque existen tecnologías libres. Eh, de hecho, Facebook usa tecnología libre, eh, eh, usa MySQL, usa Cassandra, usa... Y, y es una de las empresas más grandes y no pagan por esos servicios. <laughs> eh, o tal vez sí contribuyen, pero eso no lo sé. Eh, seguramente ya los tengo ya hartos del discurso de tecnología libre, pero en serio, es necesario. La gente no sabe que existe un mundo más allá de Windows. Y cuando yo por fin lo descubrí, cuando, la primera vez que yo lo descubrí yo me quedé impactado y en mi empresa, en la empresa familiar eh, de mi familia de turismo receptivo, hicimos una migración total a software libre y desde entonces no tenemos que pagar ni un 5 el licenciamiento. Eh, entonces hay que, hay que decirle a la gente, hay que eh, capacitarlos y decirles que el emprendimiento, la economía digital eh, es más accesible gracias a la tecnología libre, que es un democratizador al acceso de este mercado. Eh, no quiero extenderme más en ejemplos, pero investiguen. Existen incluso pymes en América Latina que han logrado cosas increíbles con tecnología libre. Gracias. Sí, Muchas obrigado. por favor. Eh, buen día, Maurín Hernández. Eh, tres cosas. Uno, hablando de, de tecnologías libres. Libre no es lo mismo que gratis. Así que si la usan, por lo menos colaboren un poco con el desarrollo que cuesta. Eh, segundo... El comentario de, de, de Mark fue increíble porque me tuve que acercar hasta allá para entender lo que estaba diciendo. Nos hablamos y somos buenos amigos porque él habla español, no porque yo hable portugués, pero no entiendo nada. Eh, vengo de un país limítrofe con Brasil y nunca en mi vida, en toda la formación educativa que tuve, vi una sola clase de portugués. Quizás gran parte es mi culpa de no tener la capacidad de aprender otro idioma, pero no entiendo nada. Y obviamente es una separación. Y. Por último, creo que estamos fallando un poco en, el, en, el, en la incursión, en el desarrollo del mercado latinoamericano en, en, en comercio digital por el tema de la confianza. Personalmente, para mí, la confianza del usuario latinoamericano es muy baja y yo he sido víctima de un eh, fraude eh, electrónico. Entonces, en este punto es donde tú dices: eh, ¿el usuario prefiere comprarte a ti como un eh, proveedor local o prefiere simplemente irse a un proveedor? Americano que le va a dar una mayor seguridad. Inclusive en Venezuela, donde hay un comercio, donde hay una política de intercambio de dinero, donde el dólar no es accesible para el venezolano, él busca la manera de comprar afuera por temas de confianza. Ótimo. obrigado. Andrés Aspurba de ISOC Venezuela y Venezuela Inteligente. Eh, suscribo todo lo que dijo mi compañera, pero además de eso, eh, estamos hablando también de tecnologías libres. Eh, me gustaría hablar de un poquito de estándares. Estándares web reducen los costos de poner a funcionar eh, negocios en línea, pero principalmente lo que quería comentarles era sobre las velocidades de subida de las conexiones a Internet en muchas de nuestras comunidades. Eh, en mi opinión, eso creo que limita en gran medida la capacidad de personas a insertarse a la economía digital eh, con contenido, con servicios, con desarrollo. Y se puede ver principalmente en escala pequeña, pero incluso en digamos capitales de países como Caracas conseguir una conexión decente con una buen ancho de banda subida para una empresa que gana parcialmente en dólares es muy difícil entonces eso también limita eso limita el acceso a la economía digital el desarrollo de la economía digital y qué vamos a hacer para mejorarlo gracias é, vamos a tomar más dos cuestiones a gente faz una rodada y e después toma las próximas Por favor É, eu vou falar em português. Meu nome é John Forman. Eu represento aqui o Rio, o Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro. É, eu queria colocar para o painel ó, um, um pensamento em torno de talvez o problema nosso de empresas que atuam aqui na América Latina. E obviamente eu vou falar baseado na realidade do Brasil, que eu conheço melhor, não conheço tão, mas eu creio que. Como no Brasil, a maior parte das empresas de informática que atuam aqui são micro e pequenas empresas. Então, nós temos uma política pública que reconhece a importância das micro e pequenas empresas, que legisla e coloca alíquotas de impostos diferenciadas, mas quando, ela, quando a empresa começa a crescer, você começa a enxergar aquela empresa como gigantes multinacionais e você não tem uma transição adequada. E as empresas são estimuladas a não crescerem, no final das contas. Dos provedores de internet do Brasil, a gente vê vários deles abrindo empresas é, é, que são, na verdade, uma mesma empresa, mas com sedes fiscais em diferentes municípios. E, e, e nessa linha de políticas públicas, eu estava comentando aqui: é, o sindicato, obviamente, é, tem empresas pequenas, tem empresas grandes, tem empresas que trabalham com software livre. Mas aí, uma outra questão que eu queria fazer um paralelo e ouvir a opinião do painel. Ah, a gente tem ouvido toda essa reação contra o zero, o zero rating, de você não ter acesso à internet gratuita. Mas eu, eu, eu tenho uma, uma opinião de que toda a questão do software livre acabou sendo mal direcionada, na medida que você colocou isso como uma questão de pagar menos e, e com isso, você acabou achatando também a oportunidade das empresas que podem sim ter modelos de negócio com software livre, mas onde o governo também se eximiu de usar o poder de compra, dizendo que software livre não precisa ser comprado. Então, eu queria ouvir a opinião em relação a esse tipo de colocação, na medida em que você tem sim que ter um modelo de negócio para que as empresas possam contratar, possam gerar riqueza. E se você não leva isso em consideração e vai sempre para o livre, como é o caso do zero rating, daqui a pouco você está trazendo dificuldades para as pequenas empresas aqui, de fato, prosperarem e crescerem. É isso. Obrigado. Obrigado. T. Boa tarde a todos. Eu sou Deirdre Williams. Eu come de St. Lucia, no Caribe, que é uma one muito pequena, entre among several very muito pequenas. People have been surprised here when I tell them that we are a sovereign state with 171,000 people. And we're not the only one. And each of us has a vote in the big international meetings. So um, maybe our problems are worth paying attention to as well. Before I went to the IGF in Brazil last year, I carried out a, a little tiny survey of my own. I asked people what benefit they could think of that St. Lucia had received from the internet. One person suggested two people, two individual people who had benefited from very small businesses. On the other side, the 19th century economy, we've still got it and it's being killed without there being anything to take its place. I'm wondering if the bigger countries suffer from the same difficulty and I'm wondering if anybody else has thought of a solution that might help us. Thank you. Okay. Eh, vamos entonces a pasar aquí eh, para los nuestros convidados. Eh, a gente puede tal vez seguir esa orden aquí, Eduardo, si usted pudiera comenzar. Eh, gracias. Eh, bueno, básicamente una de las eh, cuestiones más importantes, y quiero profundizar nuevamente sobre la importancia de la confianza de los usuarios latinoamericanos en el uso de las plataformas digitales comentaba en mi presentación que fue muy rápida, que las encuestas internacionales dan cuenta de que los latinoamericanos son los usuarios más preocupados eh, con, con, y con mayor desconfianza en el uso de Internet. ¿Mm? Y en ese contexto tenemos que preguntarnos cómo, más allá de las leyes de protección de datos personales que vienen dando algunos avances, ¿cómo logramos que el hecho de que los datos se alojen en otros países o jurisdicciones no son excusa para que las empresas no garanticen la protección y en su caso la debida reparación a los usuarios por posibles delitos. y esto no solamente es algo que afecte a contenidos producidos localmente también y en mayoría a esas plataformas foráneas. somos grandemente consumidores. y por otra parte quise aprovechar para, para, para responder un poco al comentario que hizo gonzalo sobre Sí, eh, comparto que, 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 que posiblemente para nuestra región no resulta ideal copiar y pegar experiencias de, otros, de, de otras regiones, ¿sí? pero sí fui muy claro, enfatizando que en, con Europa enfrentamos desafíos comunes, muy similares, ellos tienen ventaja en ciertos procesos. ¿sí? Y básicamente, si miramos un poco hacia atrás, parte de ese gran éxito que representa la industria, eh, de alguna forma, de contenidos a nivel global norteamericana, tiene que ver un poco con las bases de un mercado único digital que aprovecha un idioma común, un régimen fiscal armonizado y un mercado sin barreras, un mercado muy grande sin barreras y que de alguna forma apostó muy sólidamente por la innovación y producción de contenidos locales. Muchas gracias. A mí me gustaría nada más. Eh, enfatizar que muchos de los temas que tocaron tienen que ver con la confianza, con generar conocimiento en que la gente puede emprender con muy, con muy eh, poca eh, inversión y, y eso me lleva a la reflexión del reto que tenemos, ¿no? ¿Cómo servicios equivalentes pueden tener normas compatibles? Y cuando digo normas no es sobre regular, implica mucho cambio en nuestra regulación para promover emprendimiento joven implica cambiar mucho de nuestras regulaciones al interior para entender que lo que normalmente dábamos de beneficio a la maquila ya no es maquila, entonces tienes que cambiar las reglas de operación de esos apoyos para promover innovaciones que siempre son ideas y antes estábamos acostumbrados a dar este, recursos económicos a algo que fuera tangible y eso es un gran reto pero que es indispensable para detonar eh, innovación, Completo plenamente lo que todos han dicho aquí, no falta detonar la generación de servicios digitales de alta calidad en la región falta detonar toda una economía de intercambio de esos bienes digitales de alta calidad en la región y la mejor manera de hacerlo es justo en este tipo de foros donde estamos sentados todas las partes. Briganta. First of all, Dieter, uh, my sincere apologies since we have been talking about digital economy and how to increase the digital economy here in Latin America and especially saying that we share some common language. But we usually forget that Latin America is not just uh, that part of it, the continent, but we should include the whole Caribbean and the the countries that uh, are there. So again, my sincere apologies, and we will try to amend that. De nada. <laughs> <laughs> having habiendo dicho eso. Las preguntas plantean temas muy, muy, muy interesantes y acá el ministro Jenkins también planteaba ciertas cosas respecto al cierto cambios de enfoque de la economía digital y cuáles son los costos o no costos de desarrollar eh, eh, emprendimiento. La verdad es que los costos iniciales quizás son súper bajos y no se requiere mucho para iniciar un negocio. Lo que se requiere es perseverancia y condiciones para que ese negocio perdure en el tiempo y llegue a desarrollarse. Cuando un emprendedor comienza su actividad acá en Latinoamérica, puede hacerlo dentro de su propio país, dentro de su propio entorno. El amigo de Brasil, de Río, establecía ciertas, eh, nos, nos, nos mostraba ciertas condiciones eh, que son, uh, digamos, eh, que, que provocan desequilibrio dentro de ciertas empresas o ciertos, eh, ciertas eh, industrias, eh, porque son adoptadas por, eh, por los gobiernos o por ciertos municipios, por ciertas autoridades en medro de un sector versus el otro. Cuando en realidad deberíamos estar hablando de normas iguales y que sean eh, aplicables a distintos actores no importa qué. El problema es que estas empresas empiezan a crecer dentro de sus países, empiezan a tener un poco de éxito. Cuando quieren salir de su país a otro país, incluso dentro de la región, hablando el mismo idioma, teniendo culturas similares, se ven con la dificultad de que es prácticamente imposible hacerlo, porque constituir una empresa en otro país se demoran seis meses, un año. Una vez que logran constituir la empresa en otro país, se ven con la dificultad de trasladar capitales o medios de pago de un país a otro. O sea, lo que reciben en un país a otro país se ven muy, muy, muy dificultados. Las normas que existen respecto de su emprendimiento y cómo se castiga al emprendedor acá en la región por una cultura latinoamericana de eh, sistemas de quiebra, o como quieren llamarlas, de bancarrota, donde no existe un incentivo al emprendimiento, sino que existe un castigo a quien falla en, la, en el pago de una cuenta de electricidad al término de... Ese, ese tipo de, de condiciones, junto con otras evidentes que son eh, muy importantes respecto a la economía digital, el cambio de mentalidad que nosotros deberíamos estar eh, apuntando acá en la región. Finalmente, lo que es muy importante entender también es que la economía digital, y como lo decía el ministro, provoca un cambio en los modelos de negocio y en las formas en las cuales las personas obtienen beneficios a través de la economía digital. Existen distintos modelos y existen distintas formas de llevarlo adelante. Por ejemplo, el tema de la publicidad es un caso y no aplica solamente a Google, sino que aplica a, a cualquier bloguero en la región que puede desarrollar su actividad o su eh, eh, o desarrollar su opinión a través de blogs o páginas o sitios o sitios eh, que se dedican a, 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 a trasladar información a través de la publicidad. Por lo tanto, es muy importante entender que esta, este, estos modelos o los casos de transporte o los de delivery de comida o lo que sea, se basan en innovación, en pescar algo que estaba establecido de una forma en el mundo análogo y darle la vuelta y ser lo suficientemente inteligente e innovador para poder desarrollarlo de, de, de otra manera. Eso, gracias. Ministro. Gracias. Eh, dos comentarios rápidos. Eh, la innovación es importante, pero no es lo único. Si ustedes analizan una empresa como Airbnb o Uber o cualquiera de estas que vende algún tipo de servicio turístico, transporte, lo que sea, ¿cuál es la innovación que ellos introdujeron? Ninguna, tecnológicamente hablando, ninguna. ¿Inventaron un nuevo software, una, un algoritmo para hacer algo? No. Usaron todo el software que ya existe para vender un servicio que ya existe a personas que ya existen de manera más barata. Esa es la innovación. Es una innovación de mercadeo, no es una innovación tecnológica. Nuevamente, la economía digital no es sobre tecnología, es sobre cómo, cómo vendo yo lo que produzco al que lo quiere. Y ahí es donde gano. Ahí es donde se crea la economía de margen cero. ¿Creando un mercado digital en Latinoamérica tendríamos una gran ventaja? Sí, por supuesto, un mercado de 600 millones, eh, comparable únicamente con China. Sin embargo, estamos muy lejos de hacer eso. Y somos eh, casi, ¿qué? 32 países, ya se me olvida, incluyendo Santa Lucía. Eh, es muy difícil. Las barreras arancelarias, tributarias, las leyes de competencia, eh, las asimetrías entre los países, los tamaños de los mercados, las mismas regulaciones, eh, a veces municipales, provinciales, estatales y federales. Eh, yo lo veo muy difícil. Es prácticamente como tener un gran tratado de libre comercio de la economía digital del siglo XXI a nivel latinoamericano. Ojalá lo lográramos, ojalá el día que me muera yo pueda verlo en funcionamiento. Mas neste momento seria bastante pessimista que lo podamos lograr. Só é, lembrando que também foram tratadas questões relacionadas ao tema linguístico e tecnolo, relação entre tecnologias livres e empreendedorismo. Então, se puder, de alguma forma, abordar isso também. Está ótimo. Vou tentar. Senhor. É, é... Bom, sem a pretensão de, de tratar todos os temas, é, de uma maneira geral, e, e ouvindo um pouco aqui as respostas dos meus colegas, é, eu acho que a gente tem que sempre pensar, esses são os fatores habilitadores né, e as barreiras nesse entorno da economia digital. A economia digital não é uma ilha, mas nós temos todo um, um entorno de acesso, confiança, é, linguística, relevância, é, e as dificuldades, sejam as dificuldades... Do, do próprio sistema é, empresarial, né? O próprio sistema é de reabilitação e falência ou é, o próprio sistema tributário. É, comentando de, um, de uma maneira específica, eu achei interessante a primeira fala do Mark sobre a, a questão é, da, da, das diferenças de língua, né? Português, espanhol, temos também no Caribe inglês, é, holandês, francês e, e toda uma diversidade na nossa região, é, precisamente no Brasil que, que é, eu estou mais próxima. Uh, existe uma pesquisa estatística realizada pelo Cetic, que é um departamento dentro do, do NIC.br, né? Parte do cgibr é, E eles fazem pesquisas anuais com é, usuários, né? Com domicílios e usuários. E me surpreende sempre, já faz alguns anos, é, existe uma pergunta que é exatamente por que que você não é, ingressou na internet, né? por que, que você não utilizou a internet é, nos últimos meses? Ou por que você nunca utilizou a internet? E, e, de maneira geral, eu acredito que boa parte da sala, ou pelo menos eu tinha é, essa assumia isso, né? é, que seria a falta de disponibilidade. Ou seja, a internet ainda não chegou é, no meu domicílio, não chegou na minha cidade. É, e não, esse na verdade é, é o segundo, terceiro item, varia. É, o primeiro item é exatamente falta de interesse, né? Falta de, de, de não, não, não ver a relevância é, de se conectar. Então, muitas vezes a internet chegou, mas você não, é, não viu, não teve esse interesse em se conectar. É, creio que todos que estão aqui, que trabalham de alguma maneira, né, que lidam de alguma maneira com a internet, parece até é, uma surpresa, mas eu acho que é um ponto a, a se tocar. Pode não ser somente a língua, pode ser uma questão de confiança, pode ser uma, né, uma preocupação é, com eventuais fraudes. É, tudo isso tem que ser pensado. Então, apenas para trazer esse dado, com relação a fala da Didri também, e aí eu queria tocar muito rapidamente, eu sei que nós temos mais perguntas, é, com relação ao Caribe. E aí é interessante, eu tive uma experiência recente é, discutindo é, em outra ilha, Turks and Caicos, e, e aí eles colocavam as dificuldades dele, né? então aí no setor de barreira de acesso, é, a, a grande economia é, é turismo, e o sistema financeiro que hoje é extremamente é, digital, né? Então a gente também fala dessa passagem é, da, do, da economia tradicional para a economia digital e muito mais do que disruptiva, que muitas vezes a gente fala, é se pensar nas oportunidades. Então acho que essa é a mensagem, né? Mais do que mudar é, de, o, o mercado ou mudar um, um modelo de negócio traz novas oportunidades então é, eu acho que vale a pena a gente pensar nessa linha bom obrigado é, escutando as perguntas é, não sei sé, eu penso que que devemos de pensar mais a profundidade que tipo de economia digital é a que andamos buscando na la região latino-americana temos que voltar à pergunta original Para mí hay seis puntos muy concretos que me parecen importantes. Creo que la economía digital debe ser una economía que nos ayude a descentralizar oportunidades, sobre todo hacia las zonas rurales y las costas. Creo que la economía digital debe contribuir a potenciar las pequeñas y medianas empresas no digitales integrando tecnología. Creo que la economía digital debe ser justa y limpia y debe garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones. Creo que la economía digital debe ser una economía ambientalmente responsable. Creo que la economía digital debe estar basada en negocios éticos y que no debe ser extractiva del conocimiento y especialmente del conocimiento local. Y creo que es una economía que no debe generar dependencia tecnológica en nuestros países. Yo creo que esto es muy importante porque eh, debemos crear, digamos, una economía digital que parta de principios como estos para que sea una economía digital que amplíe y potencie las oportunidades y posibilidades de nuestra región latinoamericana. Muchas gracias. Olha, temos muito pouco tempo, mas vamos aí na medida do possível. Por favor, eu peço que sejam bem breves. Obrigado. Três coisas muito específicas: um, economia digital sem bancalização e sem a possibilidade de ter tarjeta de crédito, conta bancária, eh, cambio de divisa ou qualquer outra coisa que la facilite, possibilite, é impossível. Y lo digo yo, tuve hasta el año pasado mi primera tarjeta de crédito y eso porque me tocó, nuestras economías no están generalmente bancalizadas en plástico, el acceso a bancos es restringido, en las zonas rurales es muchísimo peor pensar en, en la posibilidad de que alguien tenga una cuenta bancaria con tarjeta de crédito y acceso a dólares para poder pagar. Eh, compras en el exterior y envíos a su casa o una cosa así. Dos, eh, cuando hablan del manejo de bases de datos en la región, eh, creo que se queda corto pensarlo solamente así. O sea, buena parte del tráfico de la región, y ya lo mencionaba Pedro, se va afuera, pero hay muchas razones por las que se va afuera. Sí, las principales empresas eh, de tecnología quedan afuera, pero no tenemos. Los, hay CDNs locales, regionales, no hay suficientes puntos de intercambio en muchísimos casos y también estamos llevados a un problema de infraestructura. Si pudiéramos tener una infraestructura regional que estuviera compartiendo mucho más de, esta, de este tráfico, que lo mantuviera localmente, probablemente no todo se iría hacia afuera. Y eso es una de esas cosas que también facilita la economía local. ¿Qué pasa con las nubes regionales? Y le, el tercer punto tiene que ver con esta idea de que la hay, hay dos: un, la, la, la generación de bienes y servicios a nivel de la economía digital, si bien la producción, comercialización, distribución tiene una tasa cero, la creación sigue teniendo una importante carga y eso hay que eh, entenderlo. El papel de los productores sigue siendo un papel primordial, el papel de los distribuidores. Y de los comercializadores está cambiando, y sin embargo, son estos intermediarios los que muchas veces dentro de la cadena de valor tradicional se quedan con buena parte de los recursos. Y sin embargo, buena parte de nuestras legislaciones tiende a favorecer a los intermediarios y no, por ejemplo, a los productores. Específicamente, tuvimos toda la discusión ayer sobre derecho de autor alrededor de este tipo de cosas. Creo que pensar. En economía digital también requiere pensar ese tipo de otras asimetrías sobre quiénes tienen acceso a las plataformas, cómo se garantizan accesos y otro tipo de cosas de las que ya hemos estado hablando, pero se necesitan para eso. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. Encel Sánchez de Venezuela, del Observatorio de la Juventud. Eh, tengo más o menos dos planteamientos eh, principalmente. Eh, dentro de cualquier sistema económico eh, existe esa unidad de, de intercambio que nos permite obtener un bien o un servicio, eh, especialmente en el entorno digital, en la economía digital. En los últimos años se ha visto bastante acentuado el uso de criptomonedas, eh, en especial el Bitcoin es uno de los más conocidos. Eh, quería la opinión del panel con respecto al uso eh, dentro de la economía digital de este tipo de monedas especialmente por su carácter descentralizado y quizá no eh, legalizado o no hay nada escrito sobre esto en las leyes de nuestro país, principalmente eso. Y eh, también me interesaría, quizá un poco polémico y quizá peco en llamarlo economía digital, eh, las transacciones, ventas y demás que se hacen a través de la famosa Deep Web, que constituyen algo no tan lícito. Entonces, quería su opinión de, del panel con respecto a esto. Obrigado. Por favor. Muchas gracias, Alejandro Pisanti. Un eh, par de puntos. Primero, sobre el tema de protección de datos, privacidad, etcétera, como una condición del comercio, sería muy recomendable que quienes están en este tema leyeran un libro que apareció recientemente de Kenneth Bamberger y Deirdre Mulligan, se llama Privacy on the Ground, hace una investigación en muchas empresas en distintos países acerca de cómo se lleva a cabo en realidad la vigilancia de la protección de datos, descubre sorprendentemente que Estados Unidos y Alemania, con sus regímenes legales tan contradictorios, tan diferentes, son los dos países en los que está más fuerte la protección de datos personales, comparados, por ejemplo, con Francia, España e Italia, que tienen marcos legales muy estrictos y detallados. Y el motivo es que la diferencia se basa simplemente en cuál es el nivel de la empresa en el cual se toman las decisiones y se vigila la acción. En las empresas alemanas por cumplimiento con la ley y en las americanas por miedo al incumplimiento de la ley, es decir, a los litigios que resultan del incumplimiento de la ley, es un reporte muy alto, un reporte al Consejo, incluso muchas veces la persona que vigila la protección de datos. No necesitamos leyes, necesitamos acción. Es decir, si tenemos leyes de sobra, necesitamos centrarnos más en la acción. ¿A qué me lleva esto? Eh, ¿Cuáles son las condiciones? Y Pilar Sáenz ya adelantó la mitad. Eh, necesitamos una población bancarizada. Necesitamos una logística física de entrega de bienes físicos. A nosotros en México nos cuesta los mismos dólares la entrega de un paquete de libros comprados en la librería de la Ciudad de México que la entrega de un paquete de libros comprados en Amazon en Estados Unidos. Son los mismos 30 dólares de, de envío. En Estados Unidos una de cada mil personas trabaja en UPS. No tenemos esa logística física. No nos ocupamos lo suficiente en casi todos los países de América Latina de hacer una red nacional eh, de cómputo avanzado y de Internet avanzado, las NRNs o en RNIs. Las tenemos como redes de conferencia de video, nunca tuvieron el apoyo del gobierno. No hicimos grids de cómputo, no hicimos cómputo distribuido, no hicimos clouds, hoy las estamos comprando. No hicimos ciberseguridad cuando era joven la disciplina, hoy la estamos comprando a proveedores. Ahora, como las personas que me han precedido en el uso de la palabra, portugueses o luso, lusófonos, han pedido disculpas por hablar en portugués, que me parecen innecesarias, les voy a pedir disculpas por hablar en duro. Esto se llama costo de no hacer. Cada uno de ustedes en el panel puede proponer una medida contra el costo de no hacer que pueda ser específica para el siguiente año. Obrigado. Ó, eu há três minutos recebi a indicação que faltam dez minutos, então é, falta realmente muito pouco tempo. É, se pode realmente muito rápido e a gente vai tentar aqui ter o perfeito. Minha é final. Anderson Rivas, de Isoc, Venezuela. E quando se começam a fazer comparações entre países como China, como Estados Unidos eh, contra Latinoamérica eh, e se, se veem os números e se enfocam de la maneira que vocês lo han hecho Da la sensación que, que, que en Latinoamérica pues, fuéramos todos unos holgazanes, que no hemos querido hacer las cosas, que no hemos hecho las cosas como deberíamos, etc. Yo pues, lo voy a, tra a transformar en una pregunta porque de eso se trata esto. Yo quisiera saber cómo hacemos en Latinoamérica para arrancar una pequeña empresa sin capacidad de pedir un préstamo, por ejemplo, a un banco, con legislaciones absurdas que exigen pues, todo un, un staff de personas para mantener la cuestión administrativa. Eh, impresión de facturas, eh, lugares físicos, capitales, inversiones casi imposibles de conseguir, y luego transformar eso en una economía digital que exige poder transar en monedas distintas, en países, por ejemplo, en el, en el que yo vivo, en donde hay control de cambio, en donde los bancos eh, tienen unas tasas que cobran que son absurdas, lo, lo que son los costos de, 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 de transacciones. En fin, yo creo que el, el problema... No es de, de, de las personas que desarrollamos aplicaciones. El problema es de los países. Los países tienen que acondicionarse para que las personas que vivimos en ellos podamos eh, extender o, o hacer crecer la economía digital. Es más, la economía en general latinoamericana es un desastre. Eh, siempre hay grupos económicos más o menos mejor o peor formados y no hemos llegado a conseguir eh, efectivamente intercambios. Globales para Latinoamérica. No podemos hablar de Latinoamérica como, como un intercambio económico global. La economía digital es una oportunidad de conseguirlo sin demasiados esfuerzos. Gracias. Gracias. Por favor. Perdón. Eh, quería eh, tomar una, una expresión de, del ministro Jenkins que mencionaba cómo en este momento tenemos esta capacidad de vender prácticamente cualquier cosa. Eh, con un costo cero, ¿no? eh, el mercadeo de las cosas. Eh, yo creo que hay algo más interesante de nuestra época, de la economía digital, que es la mayor innovación de nuestro tiempo, diría yo, es la capacidad de multiplicar y teletransportar toda la cultura y conocimiento de la humanidad con costo cercano a cero. Pero en lugar... De convertir esto en objetivo lo llamamos piratería y lo perseguimos penalmente. Lo único que nos impide entrar realmente en la era de la información es otra tecnología más antigua, la economía que considera que su rol consiste en administrar la escasez. Hoy podríamos tener en cada escuela una biblioteca con todos los libros del mundo digitalizados a un costo casi cero. ¿Cuál sería el valor social y económico de esto? Realmente pensamos que defender la posición de industrias que administran propiedad intelectual y distribuyen cultura es más valioso para la humanidad que tener una biblioteca universal en cada escuela. La economía previa al mundo digital se encargaba de administrar la escasez, escasez de bienes materiales. El desafío de la economía digital es que aprendamos a administrar la abundancia inherente al mundo digital. Muchas gracias. Muito por favor. Bueno, mi nombre es Luis Zárate, eh, soy de Solvo, una empresa de desarrollo de software emprendedora. Eh, voy a referirme un poco sobre eso de, de vender a cero o costo casi cero. Me pregunto: si tenemos esos costos casi cero, ¿por qué los gobiernos no han implementado esos servicios que cuestan casi cero? Por ejemplo, aquí vendría el servicio de transporte público muy bueno, un sistema como Waze, donde se hace. Por qué esos sistemas de costo cero no son implementados con un sistema como eh, un sistema nacional que les dé servicios públicos con costo cero a los ciudadanos? Si ya bien pagamos impuestos, ¿por qué, señor ministro? ¿Por qué nosotros, como ciudadanos que pagamos y que queremos servicios que para nosotros tengan costo casi cero, no los recibimos del Estado? Si cuestan casi cero. Gracias. <laughs> Gracias, por favor. Buenas tardes, Eduardo Rojas de la Fundación Redes, Retic Bolivia, miembro de APC. Um, voy a hacer referencia no a la economía digital, sino más bien creo que el foco es la economía en la sociedad de la información. Y al hacer el abordaje de la economía en la sociedad de la información, tengo la impresión que cada vez necesitamos a un ser humano con formación transdisciplinaria. Y no estoy muy seguro si el sistema educativo esté respondiendo a la formación de un ser humano con ciertas habilidades. Esto no es lo sustancial de mi reflexión. Lo sustancial de mi reflexión es, ¿estamos atendiendo a la construcción de una lógica del uso de la información para lograr nuevas fuentes laborales que den oportunidades al ser humano? La economía del conocimiento o la economía en la sociedad de la información debe prestar atención al sujeto que estamos formando en esta sociedad y ver de generar nuevas oportunidades. No perdamos el foco en la información y las personas. Por fin, Fátima, por favor. Fátima Cambronero, eh, comentarios rápidos. Un comentario para el señor ministro que preguntaba qué inventaron de nuevo Uber o Airbnb. En realidad ellos no, pero es un nuevo modelo de negocio, es una nueva forma de relacionar los consumidores con los proveedores, porque son solo plataformas de intermediación, y eso también entra dentro del contexto de la economía digital de otra manera diferente a cómo se venían relacionando los consumidores con los eh, proveedores. Eh, por otra parte, en relación al comentario, a la pregunta que hacía Ensel, tenía la misma pregunta sobre los, los nuevos medios de pago, entre comillas, como bitcoins u otros bloques. Cadena de bloques. Justamente el día de hoy salió una sentencia de una corte de Miami que se estaba esperando que sobre un delito de lavado de dinero con bitcoins esa corte decidió que no es dinero, no es medio de pago y no se configuró entonces el delito de lavado de dinero. En consecuencia, pero también se están insertando estos nuevos medios de pago dentro de esta economía digital y es algo para poner sobre la mesa y analizar. Y finalmente, por último, probablemente no quede tiempo para la respuesta. Esta pregunta era para Eduardo. Eh, Decías que todavía no hay confianza en los usuarios de Internet de la región en, en esta nueva economía digital. Mi pregunta es entonces: ¿qué está haciendo la industria de nuestra región para que se fortalezca esta confianza en estas nuevas eh, herramientas de la economía digital y, particularmente, de comercio electrónico? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estouramos el tiempo, pero yo acho que. temos um, talvez uma margem hein? É. <laughs> então muito brevemente por favor é, se a gente puder começar lá da outra ponta sim pode <laughs> boa noite. É. Bueno, entonces me, me voy a preparar acá. Eh, la verdad es que muy cortito. Creo que se habló de, de, de varios temas acá y eso solo nos. Eh, bueno, estoy hablando en portuñol de nuevo, pero bien. Es que muchos hablar en español. Lo que fuera más rápido. Sí, pero por ahora. Bueno, eh, se habló de muchos temas y, y eso es re importante para mostrarnos la riqueza, ¿no? de que es ese tema de economía digital que nos tienes distintas perspectivas que no podemos hacer un solo recorte y tomarle ahí eh, hay mucho más en ese entorno y creo que todos nosotros podemos contribuir para eso eh, lo que les pido y recuerdo que hablé es que no se olviden que la internet no está garantizada y que la internet es el núcleo de toda esa economía digital de que hablamos que sí se valoren eh, se mantengan los valores, los principios, eh, el permissionless innovation, eh, esa red, la red eh, una red global interconectada de adopción voluntaria. Muchísimas gracias. Perdón, es que sabía que tenían 30 segundos, pero como 25 preguntas, la verdad, no sabía que, cuál escoger. Yo creo que en estos minutos, en estos segundos que tenemos, eh, es realmente difícil contestar. Eh, eh, Algunas de las preguntas, todas me parecen súper profundas. Yo solamente quiero decir que, que realmente no podemos hablar de economía digital sin, por ejemplo, ubicarla en el contexto en, el, en el, el contexto en el que estamos vi, viviendo más allá de lo digital. O sea, por ejemplo, en mi región, en Mesoamérica, nosotros no podemos hablar de economía digital sin hablar del problema del narcotráfico, sin hablar del problema de la corrupción, sin hablar del problema de la violencia, sin hablar de, de los problemas del conflicto ambiental. O sea, ¿cómo vamos a sacar la economía digital de todas esas otras problemáticas? Entonces, eso es lo que puedo decir en... 10 segundos ahorita. Un poquito, eh, mi papel aquí no es defender al gobierno, pero eso es exactamente lo que voy a hacer en este momento. Eh, ¿Por qué? O sea, hay dos, dos preguntas que hicieron relacionadas con el gobierno. Primero que todo, lo que inventó Airbnb y, y, y Uber y todo esto, sí, fue una, una manera de intermediar nueva usando tecnología, eh, definiendo un nuevo modelo de negocios. Eh, no inventó tecnológicamente nada. Eh, es, nuevamente, no es el producto que yo creo. Es como lo vendo. Es el mismo cuento de hace 15 años con iTunes. Cuando Steve Jobs crea iTunes, ¿qué inventa? Absolutamente nada. Una página web que vende canciones a un dólar. Lo que inventó fue una buena manera de vender lo que ya existía. Y fue un éxito. Y eso salvó a Apple. En cuanto al... Esto es algo muy peculiar de Costa Rica, pero en este momento uno de los problemas en Costa Rica es que la mitad de la población adulta de este país no está bancarizada. No tiene una sola cuenta. Corriente de ahorros de ningún tipo, ni mucho menos una tarjeta de crédito. Eso es un problema para la economía digital, la bancarización. Eh, ¿Por qué no existen sistemas, por ejemplo, como pago automático de autobuses? Por intereses mezquinos de intereses eh, económicos del país. Eh, introducir un sistema de pago donde se elimina el efectivo eh, quiere decir que se va a controlar tributariamente a los dueños de las líneas de autobuses y los concesionarios no están dispuestos a ceder eso. Se va a controlar cuánto público entra y sale de un autobús, la inversión inicial es de entre 3 a 5 mil dólares por autobús, con GPS y todo, que vos puedes ver los autobuses vía Waze o lo que sea, y dónde están y sabes que estás a 30 segundos de que el autobús venga, todo eso existe ya y se puede hacer. La inversión requeriría un aumento de tarifas de los autobuses de entre 3 al 5% de la tarifa, sin embargo, el retorno sobre la inversión es del 20%, a más o menos año y medio plazo. Tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué no se ha hecho? No es culpa del gobierno. La persona que trató de hacerlo ya no está en el gobierno. Ahí te explica todo por qué. Por favor. Gracias. Ministro, disculpe que discrepe un poquito con usted, pero el tema de si Waze o Airbnb o Uber crearon, o incluso Apple crearon o no crearon, sí crearon cosas nuevas. Innovar significa crear soluciones nuevas o distintas a problemas o temas que ya existen en la realidad. Y en ese sentido, sí lo han hecho. Y así como esos emprendedores lo hicieron en otros países, en Latinoamérica está absolutamente lleno de personas que están llenas de esa idea de crear cosas nuevas, ya sea tecnológicamente, ya sea a través de nuevos modelos de negocio, ya sea a través de nuevas fronteras. El problema que tienen es que no lo pueden, no lo pueden hacer hoy en día. Existen grandes eh, barreras de entrada en la región, existen graves problemas regulatorios que tenemos que ponernos de acuerdo en el tema de cómo solucionarlo. El amigo de ISOC Venezuela apuntaba precisamente a todos estos elementos que creo que traté de to tocar tangencialmente dentro de mi presentación. Por lo tanto, yo lo que le invito hoy acá es un tema de futuro y es ver cómo nos vemos de acá a un tiempo medio, cuáles son los elementos necesarios para que la. la, la la región crezca y no se pierda las oportunidades que eh, tenemos hoy en día. Gracias. Rápidamente, yo creo que la agenda del grupo de trabajo ya se dio. Hay mucho que reflexionar y que, que poner sobre un plan de acción eh, que realmente nos permita tener resultados tangibles en el muy corto plazo. Creo que la propia economía digital tiene las respuestas. Hoy, ¿quién te puede financiar si no tienes crédito? Crowdfunding. Hoy, ¿quién te puede ayudar a generar eh, otro tipo de inversiones? En In your investors, ¿no? O sea, la propia economía ha innovado diferentes mecanismos de, de emprender. Tenemos grandes retos, la infraestructura, la bancarización, el detonar un, un ecosistema emprendedor, pero creo que el grupo de trabajo nos podrá rendir muy buenas cuentas. No, bueno, eh, solamente señalar que no puedo estar más de acuerdo con todos los comentarios que han hecho, o sea, a partir de todos relacionados con la bancarización, menos que sea pilar incluso sobre la necesidad de invertir en infraestructura local también para equilibrar un poco la balanza de tráfico también me parece súper importante. Eh, en relación con el tema de, de monedas digitales como Bitcoin, efectivamente lo que mencionaba Fátima de, de, de esa de, decisión del tribunal en Miami eh, te da cuenta de que básicamente son monedas que no van a ser entidades contractuales como, como tal, sino más bien como un commodity y, y que bueno, todavía es muy temprano para determinar qué es lo que se viene a futuro y mucho más aún en el contexto latinoamericano donde nos queda muchísimo por avanzar. Eh, sobre lo que preguntaba... Fátima, sobre el compromiso de la industria como tal, eh, más allá de las telecomunicaciones, eh, podría decirte que es algo que excede incluso la voluntad de las empresas. Tienen ese compromiso porque justamente la confianza es garantía de que, de que los usuarios van a confiar en el servicio y lo van a contratar. Pero es que además, ya las disposiciones logales, legales son muy claras en, el, en, en ese aspecto y hay, hay, hay variables que tienen que cumplir eh, porque si no son sujetas a sanciones y multas, como puede ser. Eh, la transparencia muy clara al usuario en términos de condiciones aplicadas respecto de, del uso de sus datos condiciones de navegación segura eh, eh, seguridad en las transacciones que realizan y bueno, son ciertos elementos que, que, que ya están por default en, en, en este lado del eslabón de la cadena y que bueno, el desafío viene por ver cómo seguimos avanzando hacia ellos en, en otros eslabones de la cadena de valor ¿no? Gracias Terminamos <laughs> eh... Muito obrigado aos convidados, é, obrigado ao público também pela pelos aportes. É, realmente foi uma discussão muito profícua. É, bom, acho que agora passaremos ao break. Né? E, bom, mais uma vez, muito obrigado a todos. Sim, sí, o coffee break é de 15 minutos. Así que los esperamos aquí dentro de 15 minutos para la sesión futuro de la gobernanza del LAC IGF. Gracias.